Thank you.
Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias por varios motivos. Primero, simplemente el hecho de estar, venir a ver nuestro concierto. Y segundo, venir a verlo y en las circunstancias en las que estamos viviendo, que por desgracia son, digamos, diferentes. Queríamos dar las gracias también al Festival de Úbeda y Baeza y por ende al Festival Mandelvira y a Javier Marín, a la Diputación de Jaén por hacer posible esto que es tan, tan necesario, porque la cultura es muy necesaria. Es lo que nos distingue. Tan importante es vivir como saber por qué y para qué vivimos. Simplemente para contextualizar un poco el concierto y para contaros lo que vais a ver hoy aquí, voy a dar dos pinceladas rápidas. Y es que es un concierto que está basado en una obra de teatro. La obra de teatro es La Tempestad, de William Shakespeare, y en él subyace una idea filosófica, en este caso de Platón, y su idea creacionista del universo. Una idea en la que todo surge de un caos inicial, no viene de la nada, sino de un primer caos a partir del cual van brotando, van saliendo los elementos que conocemos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Todos estos elementos confluyen y en armonía se juntan para dar y materializar este mundo. En todo esto hay una parte que interviene, que para Platón es considerado como, Platón lo considera como un dios, en este caso es un dios que ordena, un dios ordenador que se llama, y él llama, Demiurgo. Nosotros mostramos esta obra de teatro, pero nosotros no somos los actores, no interpretamos los papeles. En este caso el papel de estos personajes, del fuego, el papel del agua, el papel de la tierra, el papel de la armonía, va a ser interpretado mediante la música. La música va a ser la actriz principal hoy. Además, nosotros lo único que podremos hacer en este caso será actuar como simples demiurgos, intentando ordenar las melodías, intentando ordenar los ritmos, para que el texto de los papeles tan importantes hoy cobre sentido. No quiero alargarme mucho más, simplemente disfruten del concierto. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias por el aplauso. Bueno, el bloque que habéis escuchado ahora es en el que, en la primera obra, no sé si tenéis o podéis ver el programa de mano, pero la primera obra que habéis escuchado después de la apertura de telón, que era una obra de Jacques Sauteterre, de un compositor francés, la siguiente era nuestra idea de caos, de tempestad, mediante una batalla, un Richard Carr en batalla de Aurelio Virgiliano. Después habéis escuchado como elemento tierra un pasamezzo antico seguido de un pasamezzo moderno con glosas de Diego Ortiz. Posteriormente habéis visto cómo confluían el agua con el aire con un Richard Carr de Giovanni Bassano, en este caso dos Richard Carres juntas. Y después, para concluir, habéis visto cómo surgía el fuego a través de una danza medieval, una estampita que se conserva, es anónima y se conserva en el London Manuscript. A continuación, lo que vamos a hacer es juntar todos estos elementos, juntarlos en armonía. Dos tipos de armonía, una armonía renacentista, una armonía que además es muy sugerente en lo que a retórica se refiere, porque vamos a oír una obra que tiene todos los elementos juntos y que en sí forma una especie de trabalenguas hablado y trabalenguas tocado. Para posteriormente ver cómo surge esa armonía ya un poquito más completa y un poco más plena en pleno barroco con una obra de Telemann. Para concluir, lo que haremos será festejar esta creación del universo mediante unas danzas inglesas que se encuentran en el tratado de John Playford. Muchas gracias, seguimos y que sigáis disfrutando.
El telón de este concierto, de esta obra. Os queremos dejar con una frase del propio Shakespeare, que dice que estamos hechos del mismo material que los sueños y que nuestras vidas se acaban en un dormir. Esperamos que hayáis disfrutado del concierto. Nosotros nos despedimos bajando el telón con una pasacalle de la suite, de una suite de Jacques Sauterteur. Muchas gracias.
Muchas gracias por los aplausos. Vamos a hacer un pequeño bis. Va a ser un par de danzas inglesas de recogidas en el manuscrito de en el Dancing Master, se llama. Es un compendio de danzas para bailar. De hecho, ahí vienen como muchos dibujitos que representan las figuras humanas de cómo se bailaba en la época, y es uno de los tratados de danza más importantes que hay barroco. Muchas gracias. Thank you.